¿Cómo anda la banda de la lepa, la mafia de la lepa ahí detrás? Como siempre te digo que arrancamos a las 22. Y no, arrancamos 21 a 33 porque me pintó, paré de morfar y dije me tengo que conectar, quiero hablar con mi comunidad. ¿Y quién fue el primero que vino? Martincito Toledo. Fenómeno Martín Toledo, ahí primero. Buenas noches gente. Moderador del canal, va a estar moderando un poquito hasta que caiga la banda, como por ejemplo Martín Chaboni, ya está ahí firme. Buenas noches a toda la banda, a darle like. ¿Quién más estuvo ahí primero? Franco Mazzola, Caño, Machi Brum, fenómeno, Julián Playing, estratosféricamente capo, Ian Iriarte, fenómeno ahí. ¿Qué tal? Ahí están todos, eh. Gastón, Gastón Gamer, Seba Juárez, Franco Arias, Pío Luis, Tade Borruchaga, todos hay firmes. Y hoy se pica. Hoy se pudre todo. ¿Por qué te digo esto? Porque estás viendo el título. Hoy vamos a hacer un debate. Yo de este lado y ustedes de ahí en el chat quiero que se maten. Con respeto, ¿no? Sin faltarse sin insultarse, pero que defiendan su postura. Ahí me gusta. Por ejemplo, ahí, Fede Gessay dice aguante el Corsa, el resto es puro humo. Así me gusta, ¿eh? Así me gusta. Que ustedes defiendan su postura. ¿Quién defiende al Chevrolet de Corsa? ¿Quién defiende al Volván en gol? Yo tuve un Corsa, pero eso no quita que al final del vivo elija el Corsa. No tuve gol, pero los conozco. En la época que yo iba al cuarto de milla, corría contra los dos. Los enfrenté. Sé cómo Cuántos fierros necesita uno para andar y otros para otro están parejos entonces hoy en este vivo vamos a ir hablando en el chat obviamente no solamente vamos a hablar de corsa y de gol sino vamos a estar respondiendo cualquier pregunta que ustedes quieran hacer de fierros también como siempre que nutre a los vivos los super chats sí que son las contribuciones que ustedes vayan haciendo también son bienvenidas a ver quién va entrando por ahí eh, Malcolm Ruber dice, solo un pastelero puede defender una torta como el Corsa. Me gusta. Sean ingeniosos y esa forma de picarla la vamos a leer. Ingeniosos, ¿eh? No, vale insulto, tienen que ser ingeniosos. Eh, aguante el Megán, dicen, por ahí viene ahí un vivo ahora, Ale, que hace esa Majut? Bienvenido, Luis Escarpini. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo tranquilo? Sape. Bueno, antes que nada... Les quiero comentar que el lunes que viene ya tenemos el sorteo. ¿Sí? Ese sorteo de las tres herramientas grosas, el lunes que viene ya las tenemos. Si vos querés participar, ¿cómo lo tenés que hacer? Con el link de Mercado Pago que te dejé ahí arriba, amigo. Link de Mercado Pago y ya vas a estar participando por alguna de estas tres cajas de herramientas. Vamos a hacer el lunes que viene en vivo. Ya hay un montón de gente participando. Vamos a ver quién se la lleva. Primer juego. 216 piezas se va. Segundo juego, 99 piezas. También se va a ir el lunes. Tercer juego, al revés. El tercer juego es el de 99. El segundo es el de 110 piezas. Estos tres premios se van el lunes que viene. Y vos podés estar participando con tu super chat de 250 pesos o más. Mientras más sumes, más chances tenés. O con los links de mercado pago, que una chance de 250, dos chances de 500. Puedes comprar las que vos quieras. Así que bueno. Vamos a ir arrancando 100 personas en vivo. Vamos con todo. Hay que superar el vivo del vento contra el SI. Y lo primero que les quiero ir leyendo es una nota que encontré. Que la tengo por acá. En donde, de hecho, yo tengo esta revista físicamente. Esta revista la tengo físicamente. ¿Qué quiere decir físicamente? La tengo ahí, la revista. Ahí está. En donde comparaba en 1998 tres modelos de pequeños hatch muy vendidos en la época. Corsa 1.6, Fiat Palio y en Gol, en este caso un G2. El Palio saquémoslo porque no está en la pelea. Pero sí tenemos los datos de lo que era el Corsa como venía del año 98 contra el Gol. Si sí, ya en cualquier momento el Gol ya empezaba, iba a cambiar de generación. Pero acá estamos con la segunda generación. Y yo les tengo que decir que la calidad del Corsa, los quiero ir leyendo acá mientras, ¿eh? Para que. Poneme. Acá está. Mientras los voy leyendo. La calidad, a ver si coinciden conmigo, porque esto es un ida y vuelta, ¿eh? No quiero estar hablando solo, quiero que ustedes estén participando. A ver qué opinan. La calidad del primer Corsa, ¿sí? La calidad del primer Corsa, este del 98, más o menos, porque tenemos Corsa más viejo, pero del 98, ¿consideran que fue la mejor de todas? Y que después. Fue en declive. Cosa que con el gol no fue tan así. Porque la generación 3 fue mejor que la 2. Pero ustedes qué opinan. A ver ahí qué dice el chat. Por eso no pongamos la balanza. El primer gol suelto claramente pierde. Si el primer gol no lo vamos a tener en cuenta en esta comparación. Seguramente vamos a estar comparando. Los Corsas del 90 y pico. 95 creo que ya hay algunos. 96. Hasta el 2011 si querés. Y los gol G2. G3. Y algún G4, no más que eso. No más que eso. Eh, eh, ahí hablan de otros autos. Tratemos de hablar de estos. Por lo menos hoy en otros vivos hablaremos de otros. La calidad del Corsa es muy baja al lado del gol de ese año. Y eso que para mí era la mejor calidad de, del Corsa. ¿eh? Aguante el Corsa Classic. A ver. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí puede ser. Bueno. Acá lo vamos a empezar a ver. Dice, vamos a hablar del gol y del Corsa. ¿sí? El gol es equilibrado, aunque su diseño perdió actualidad. Después ya se vino la nueva generación del gol. ¿eh? Al toque ya estaba por salir. Y el Corsa, bien equipado, pero gasta más. Dice. Vamos a ver qué más. En este caso del Corsa decía, lo mejor, confort de marcha en ciudad, terminación. Yo lo estuve diciendo, y nivel de equipamiento para lo que era la época. Lo menos, suspensión es blanda, pero con una suspensión. Modificada, lo, lo sacas eso, lo mejorás. Selectora incómoda e imprecisa, motor ruidoso alto de regímenes, mucho nos interesa. Volante diámetro excesivo y muy cercano al asiento. Bueno, acá tenemos las tres trompas. Claramente, claramente, yo me estoy remontando al 98. Eh? Estoy haciendo el esfuerzo de volver a tener 11 años. Ya tenía yo, quizá alguno de ustedes no había nacido, yo ya tenía 11 años. Y tengo que analizarlos con esos ojos, ¿sí? Porque si los analizo con los ojos los 2021 20, son todos autos medios antiguos. Pero con los ojos de esa época tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que el Corsa tenía. Eh, digamos. Facciones ¿sí? muchísimo más redondeadas. que lo que era el gol. Era un aspecto más moderno. Y ahí lo tenemos el primer Superchat del amigo Martín Toledo. Muchísimas gracias, amigo. Primer Superchat y de color rojo, potente. Muchísimas gracias, amigo. Dice, "Yo ya digo que ningún Corsa". Dice Martín, ¿eh? Hablo como un Martín. "Yo ya digo que ningún Corsa tiene nada que hacer contra ningún Gol." Ahí ya estamos viendo la postura de Martín que va a favor del Gol. De cualquier generación. Uno, dos, tres, la que venga. Dice que los gols son más confiables y ni que hablar de un Power. Los corsas son más problemáticos ni que hablar de un gol b 9 o un gol Power para todos los días. Bueno, ahí dejó plasmada en un superchat, Martín Toledo, si ustedes quieren también, un superchat de cualquier monto que quieran, lo pueden tirar y yo lo voy a leer. Son las posturas de la gente. Acá Martín dice que el Corsa es problemático y no tiene nada que hacer contra ninguno de los gols. Bueno, ¿Puedo coincidir o no? Vamos a ir viendo cómo lo defino yo al final. El diseño del Corsa me parece mucho más logrado, dice Matzi MP. Miembro del canal, ¿eh? Muy bien ahí, maxi Rusovich, ¿qué haces, Russo, querido? Bienvenido. Tengo una sorpresa para los miembros. Los miembros de la, de la de clase 5, ¿eh? Tengo una sorpresa ahí de. Ya se la voy a anotar. No sé lo que. De de Fede Gregó que me dijo. Después se la voy a ir tirando. ¿eh? Eh, me el perdón, gente amiga el chat, mate me dice mayúscula. Bueno, eh, Serena Yamila dice, Ale, un Corsa es lo más. Acá tenemos una chica que está defendiendo el Corsa. Si no se hubiese elegido de Taxi remis, no se compara con el gol. Bueno, ahí la tira, ahí la tira. Yo lo que puedo decir es que porque el gol no fue muy taxi, porque estamos hablando de un tres puertas o cinco puertas, que ahí sí ofrecía. Lo que era Corsa con baúl, entonces ahí captó muchísimo ese público. Pero está defendiendo el Corsa y es válido. Ahí David Zavala dice: Tuve un Corsa y un fan. Gol, manejé uno solo. Me parecen buenos autos, te dan lo que pagas, aguanta y son para nosotros la media baja. dice El Corsa lo arreglas con alambre, los gols son problemáticos. Dice: Valen, bueno, me gusta, ¿eh? me gusta. Se va dando el debate de los dos bandos, hay mucha gente. Vamos a continuar, a ver qué decía la nota. Al FIA lo vamos a excluir porque vamos hoy en el, en el Duelo 2. Acá están los más y los menos del Volkswagen Gol. Lo más, rigidez estructural. ¿sí? Bien sólidos, bien duritos comúnmente son los Volkswagen. Comportamiento de suspensiones. Freno, selectora corta y precisa, la caja. Y el consumo era bueno. Lo menos, relación y caja muy largas. Plazas traseras incómodas. Dificultad para conectar la marcha atrás, dice. Bueno, ahí ya vamos tirando diferentes aspectos de estos autos que se estaban comparando. Acá lo tenemos al Corsita doblando. Un dato que les tengo que decir, las llantas que tiene este Corsa de la Nota. Inconseguible. Inconseguibles. Muy jodido de conseguir las llantas que tiene el Corsa de la Nota. Que es de esa generación. Eh, que estaban muy lindas. Pero están muy jodidas de conseguir. Acá lo tenemos a Daniel Pérez con un superchat. Muchísimas gracias, Dani Pérez. Brindo por ti, amigo. Dice: Acá, tiene, acá tenemos una piola, eh, porque tuvo los dos. Tuve los dos, dice. Y para él es mejor el Corsa hasta el año 2000. De hecho, es uno de los autos que está en la nota. Después se va quedando el Corsa y el Gol sigue mejorando. Me parece muy buena la reseña en donde se puede comparar pre-2000, post-2000. En donde una marca, como yo puedo decir Chevrolet, le quitó calidad al Corsa ¿sí? y lo... Lo extendió lo máximo que pudo, le sacó el jugo, le chupó la sangre a un modelo para venderlo lo máximo posible, ofreciendo menos que antes. Y después tenés la marca de Volkswagen en donde dijo, este auto rinde sí. Cuando vio que empezaba a decaer un poquito, le hacía una generación nueva, como del G1 al G2, del G2 al G3, del G3 al G4. Y podemos seguir así hasta los días casi cercanos a hoy. Mira lo que es este logo de BMW, dice Dani, porque ha subido de categoría de membresía de tiempo que hace que está en la membresía. Entonces van cambiando los loguitos. Por ejemplo, ahí lo tenemos a BP Gaming. Bienvenido también, amigo. Que tiene el logo de Peullo. ¿sí? Eh, ahí lo tenemos a Mariana. Saludos para Mariana, también a Porgas, el, el Benja Crack River. Mucha gente nueva se está sumando acá al vivo. Vamos a continuar un poquito más. Acá lo claro, tenés al Corsa doblando furiosamente. Velocidad máxima buena del Corsa, 179 km por hora. La verdad, bastante buena la velocidad de estos autos. 98 estamos hablando, motor 1.6. Y realmente es una muy buena velocidad para la época y hasta hoy en día, te diría, es muy buena velocidad también. ¿Qué más? Bueno, vamos a la tabla de comparaciones. ¿Qué nos interesa? A ver qué dice la ficha técnica. No lo digo yo, son datos. Son datos. La velocidad máxima, si vos ponías un Cherole corsa de esa época contra un gol G2 de esta nota, el Corsita se le iba. 179 km por hora el Corsa, el gol 174 km por hora. Si hacemos un 0 a 100, el gol supuestamente le da 12.1 Corsa 12.2. Estoy excluyendo al palio, ¿eh? Y los 0.400 metros, ahí... Empieza a recuperar, fíjate, en el 0 a 100 el gol se le va un poquitito, ahí nada más. Pero a medida que el, Gorsa, el Corsa va ganando velocidad, el gol se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y en los 400 metros estamos hablando del Corsa, está cercano a la clase 2 y el gol está cercano a la clase 1. Mucha diferencia en base a los datos que está tirando esta página. ¿eh? En base a los datos que está tirando esta página. ¿Por qué? Los tres motores estamos hablando de un motor 1.6 litros. El Corsa tiene 92 caballos. ¿Sí? Y el Volvá en 88. Ahí tenemos una diferencia de caballaje de 4 caballos a favor del Corsa. Acá podemos ver. Primer plano, los voy a ir leyendo ustedes un poquito. donde dónde están. Acá los tenemos. A ver. Hicieron el mejor gol para el 2000. Y lo mató a la crisis. Dice. Alepa, tuve los dos. Cañones, dice Mariano Gómez. Corsa toda la vida. Qué bueno leer uno y uno. Me encanta cuando el desafío es parejo. A ver dónde están los hinchas de en ¿eh, viejo. Vamos a tirar contra el gol. Y los del Corsa, banquenlas, muchachos. ¿eh? Banquen la parada. Ese Corsa, en comparación es un, un Onix, es una nave, dicen. Eh, mi primer cero kilómetro fue un Gol Power Comfort Line, Lindo ese, 2008. Hermoso. Eh, BP Gaming. Uh, ahí vino Fede Gregor. Se picó, cayó Fede Gregor. Leo el de BP Gaming y les quiero leer... Les quiero contar, mejor dicho, el regalo... Que quiere hacer Fede Gregor, que ya lo hizo, yo se los voy a contar, nadie está enterado. BP Gaming, a dejar likes que a los 100 Ale se la juega y elige entre Gol y Corsa, ambos único dueño, 200.000 kilómetros. Bueno, voy a buscar. BP Gaming me lee un poquito la mente, no solamente vamos a hablar de ficha técnica y de cuáles datos tiraba la página o la, la revista, mejor dicho, sino que hoy también vamos a buscar cuánto valen los Corsa. ¿Cuánto valen los gol? Y al final, yo voy a tener que elegir uno. ¿Por qué está la aposta? La ¿Con qué me quedo? ¿Con corsa o con gol? Al final de este vivo yo lo voy a leer. Y de paso, les quiero contar el regalo que va a ser Fede Gregop para los miembros de clase 5. Él me dijo: Ale, yo quiero donar para esta gente, para estos miembros que se están preocupando en el canal, que tiene una membresía bastante grosa. Yo quiero donar dos chances para cada uno para el sorteo del lunes que viene. ¿Qué tal? Míralo a Fede Gregó. ¿Sí? ¿Quién habló a Fede Gregó? Eh? Entonces donó dos chances para. Los voy a leer. BP Gaming, dos chances Fede Gregor, para el lunes que viene. Martín Toledo, dos chances de regalo. Juan del Valle, Lucas Roca, Marcos, Felipe Escornovache, Leito 7, Fer Lucero. Esas ocho personas que son... Miembros categoría 5, Fede Gregor les donó dos chances para se suman a las que ya tengan. ¿eh? Si ya estaban participando, se le van a sumar dos más para el sorteo el lunes que viene. Estos son los beneficios de estar en las membresías del canal. Se vienen los 100k y también va a haber beneficios. ¿eh? Así que si vos querés, te podés unir al canal. También, si te unís en la membresía 1, también vas a usar algún otro beneficio que es 40 pesos solamente de membresía. Vamos a continuar con esto. Aclado esto, ahí agradezcanle, chicos, al fenómeno de Fede Grego. ¿Qué más? Bueno, acá lo tenemos al bolsito doblando. Tendencia de levantar la patita. Como para pillarme. Levanta la patita al bolsito. Eh, al doblar un poquito de suspensión un poco más blanda. Me da la sensación. Miren quién está manejando acá, Matías Santico. Bueno, y acá tenés la comparación de los tableros y de las ópticas. Sin dudas reafirmo lo que dije yo al principio. Lo que era la óptica del Corsa y las líneas del Corsa para esta época era mucho más moderno que la del gol. Lo mismo lo ves en este tablero, en donde el tablero del gol era así y el del Corsita ya tenía agujitas amarillas, otra distribución. A mí me gustaba más, al menos esto. ¿Qué más? Mira, hasta las guanteras te muestran. Muy, muy bien. Acá tenés las tres consolas centrales. Fíjate el del gol. Fíjate la del gol. Muy antigua. Muy antigua. Comparado a la del Corsa. ¿Sí? Nuevamente las toberas, nada que ver. Las del gol ya era algo muy noventoso. Muy principios 90 se estaba quedando. El gol ya empezaba con esas formas redondeadas a buscarle un poco más la vuelta. ¿Qué más? Equipamiento. Mira lo que es el equipamiento. Cuatro, cuatro cosas del equipamiento. Equipamiento del Corsa, exterior con frente desmontable, indicador de temperatura exterior y, y, y fecha. Luneta térmica, cuatro cinturones inerciales. Y el gol prácticamente. Lo mismo, la diferencia de gol que esto sí garpa es la apertura de las ventanillas traseras, que son pivotantes. El Corsa eran fijas, fijas. Y acá vamos a hablar un poco bien de la ficha técnica, los empiezo a leer ustedes. Ahí está agradeciéndole al querido Fede Grigol. Muchísimas gracias, Fede querido. Ahí está firme con nosotros. Eh, mirá qué feo el tablero se fía, ¿eh? Algunos le pegan Máximo P. Ojo, de no todos los G2 venían con ese tablero, algunos no tenían cuenta vueltas, es verdad, en este caso estamos comparando una versión más bien full, como también la del Corsa, ¿no? Fernando Corrado dice, el golcito, mi primer auto, auto noble y la sensación de tener un gol era distinta a la del Corsa, tira. Mira, toma pavo. Bueno, y acá vamos a ver un poquito lo que es el motor Chevrolet Corsa. Acá ya estaba hablando, ya les dije, 92 caballos, 130 Nm de torque, 130 Nm, ahí dice 13.0 kg, que es? es lo mismo, 130 Nm. Y el gol, un poquito más, 132, pero prácticamente lo mismo. Ahí ya está llegando más gente para participar del sorteo, ¿eh? por Mercado Pago. Después lo voy a anotar al final, chicos. ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que participan. Bueno, me voy a volver a escena. Ahí ya vimos en un principio la primera nota la primera nota las otras notas que vienen es les voy vamos a ir leyendo un poquito lo que son corsa un poco más nuevo un gol un poquito más nuevo así que vamos a ir viendo esas dos notas también en donde hay un corsa del 2009 y un gol G3 y después vamos a buscar cuánto están los corsa vamos a buscar el mejor corsa publicado vamos a buscar el mejor gol publicado 272 personas cómo cómo la están pasando Póngame ahí abajo, ¿qué tal la están pasando, chicos? Espero que muy bien. Y si estás mirando este vivo y no estás suscrito, primero, no tengo ni idea cómo llegaste. ¿Qué haces acá? ¿Quién este pibe y te está hablando? ¿qué tal? Me presento. Segundo, si estás mirando este vivo y viste muchos videos míos, chequea que estás suscrito. Te lo pido por favor. Yo te ayudo a vos con la información. Vos me ayudas a mí con la suscripción. Así de simple. Ahí lo tenemos al querido Lucas Roca. Bienvenido, Lucas Roca, moderador estrella del canal. Dice: El G4, como el que tenía yo, le hace el cool al Corsa. Se empieza a picontear, ¿eh? Empiezan los dueños de gol a boquearla. Me gusta, me gusta. ¿Qué tal iba el tercero? O a Alto Vivo, o a Amigo. A ver, los dueños del Corsa, viejo, un poquito de sangre. Empiezan a defender la postura, viejo. Rusovich, ¿cómo maneja el vivo este tipo? Es increíble, dice. ¿Quién, Ruso? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Ah, yo? <laughs> me está jodiendo, me está jodiendo. Parrepió la Ale, a buscar los autos a ver cuánto cuestan los precios. Ya se viene, no se anticipen, pero ya se viene la búsqueda. Tenemos mucho tiempo por delante. ¿Cuánto viene? A ver, mostrame... Eh, Jope, mostrame a ver cómo viene el vivo. A ver, Jope. Ahí me estira Jope cuánto viene el vivo. Estamos con 117, me gusta... Para los que no saben, 117 es la velocidad del vivo para mí. Si yo veo 117, es que estoy yendo a 117 kilómetros por hora. Quiere decir que no me agarran la fotomulta a Mar de Plata. Pero como somos locos de la velocidad, yo quiero llegar a dos gambas. ¿Qué quiere decir dos gambas? 200. ¿Qué quiere decir 200? 200 me gusta que vos me vas a dar. Vos, que estás ahí detrás, 200 me gusta que vos me la tenés que dar. Dale. Sonó feo eso. Entonces vamos a 124 kilómetros por hora. Con todo, con todo. 23 minutos del vivo. Queda mucho por delante. Quedan notas que vamos a leer. Quedan búsqueda de autos por Mercado Libre. Así que metele play. Leo hasta acá. 138, 140 kilómetros por hora. Y después lo voy a seguir leyendo. Volvemos a escena. Joppe, tirame ese más. Dale. Gracias, Jope. Yo acá tengo un editor que me está tirando todas estas escenas. ¿Qué te pensás? ¿Que hago yo los clics? Nah. <laughs> Esto. Tengo todo un equipo de, de trabajo ahí atrás, acostado en la cama. Bueno, ¿qué más? Eh, Avisa que es gratis la suscripción. Claro, es gratis la suscripción. Desde ya, no cobramos nada. Eso no lo cobramos. Todo el resto lo cobramos. Pero la suscripción no la cobramos. Nada, mentira. Contá tu experiencia y al siguiente con el curso, me dicen alguno. Bueno, si quieren ver eso, está el video en mi canal. ¿Saben cuántos videos tiene mi canal? Mil. Entonces, para encontrar ese video, vas a estar un año. Pero nada, mentira. Ponale pa del Corsa, choque y te va a salir en la busca. Eh, ay, ay, Damián Lizarriaga en cama con gastroenteritis, pero firme viendo el vivo. Bueno, amigo, bueno, estás con alguien en cama con gastroenteritis. Un saludo para vos y también para gastroenteritis. Nada, no, me tira fuera de joda. Que te mejores, amigo. Que te mejores bien ahí firme viendo el vivo. Te mando un saludo gigante. Eh, toda producción, todos a like, dice Martín Giodoni. Eh, qué buen host que soy, sale un saludo, muchísimas gracias, Get drip, me gusta que se sientan cómodos, que sea ameno, porque si esto no es ameno, me aburro yo y te aburrigo, entonces tiene que ser menos. Lo tenemos ahí a Luquitas Roca con su cartel amarillo, en donde tiene un superchat que dice, vamos a leerlo detenidamente. El G4, acá, porque acá Luquita Rota, Luquitas rota Luquitas Roca te tira data porque... Es, es, es tester a fondo sus autos. Portate bien, Luquito. El G4 lo levanté a 190 de GPS, dice. Cuando estaba original. Y claramente después, con las MP-Diff, llegó a 210. Y un amigo con un TT quedó al que le corrí, quedó sorprendido todo en la autobahn. ¿eh? Bueno, tenés cuidado, Luquita, con las comparaciones que tirás, porque algunos te pueden decir. Mirá este fantasma, si no te conozco, yo te conozco y sé que no sos fanta, pero tiraste la del TT y quedaste ahí. Pero bueno, Luquitas dice que 190 lo levantó, después le hizo un par de modificaciones, 210, que puede ser totalmente verdad, en eso confío, y que un amigo que lo iba segundando ahí, todo en la autobahn, obviamente, donde no hay límite de velocidad, se quedó sorprendido de lo fuerte que andaba el golcito. Bueno, bien, eh. Bien, Luquita, y tenés que ir a correr, amigo. Tenés que ir a correr con la hermosa máquina que tenés hoy en día: Golf, G Golf GTI. Que, eh, generación 4, que espero cagártelo los palos en algún momento para un review. 307 personas, Jope, vamos con todo. Dale, mandale a rating, mandale, mandale, mandale. Bien ahí. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿estamos para leer la otra nota? Somos 300, faltan likes. Yo a 183 GNC, embajada, voy a tomar un poquito para hidratarme porque ustedes no se dan una idea cómo termina esta persona después de un vivo. De nada. Bueno. Vamos, me voy a ver la web donde estamos. Eh, acá, pimba. ¿Qué tenemos acá? La revista Autotest le hizo el test al Corsa Classic 1.4 GLS. Un Corsita que cuando salió realmente tenía facha. Realmente tenía facha. Voy a poner acá el chat para ir leyéndolo. A mí me gustaba. Creo que estas son las mejores llantas que tuvo Corsa. ¿Coinciden conmigo? ¿Qué dice el chat? ¿Coinciden conmigo? Que este Corsa fueron las mejores llantas que podía tener. Son las llantas estrella. Te tiro un dato. Son rodado 14. Pero los Brazuca. Si vos tenés forma de traerlas de Brasil, importarlas o no sé si ya las están vendiendo en Argentina. Los brazucas te las hacen 17 o 16. No sabés cómo queda eso. Si vos sos un fanático de... Sí, de la neumática. Cosa que a mí no me gusta, pero si te gusta poner las 17, tirarlo de la neumática, hacer un ploteo de rosa y sos el Fanta más grande del mundo, pero al resto de los fantasmas les va a encantar el diseño. <laughs> no me importa nada. No. No hagas eso, pero las llantas 16-17 le quedaban muy, muy peor. Ahí dicen, las Volcano Atsis, dice Lucas Pereira. Eh, esto se define en el Galvez, dice el duelo. Bueno, vamos a continuar viendo esta nota. Vamos a continuar viendo esta nota. ¿En dónde? A favor. Me mata porque acá ya te tiran las conclusiones, ¿eh? te tiramos al final, pero yo te las voy a leer yo. A favor, funcionamiento del motor, espacio interior, solidez general, confort de marcha, relación precio-producto. Porque siempre fue un buen precio de estos autos. En contra butacas con altura exagerada, no tenían para regular en altura. A veces pasan los autos. Desempeño en ruta, frenos limitados, selectora de cambios instrumental mejorable. Bueno. En este caso, en esta nota, estamos viendo que el motor bajaba de cilindrada. Se puso el 1.692 CB. Se pasó al 1.494 CB. Realmente andaban ahí, te digo. ¿eh? Yo he visto unos 6 en el Galvez, he visto unos 4, y andaban ahí. Un pelín más, un pelín menos. El Corsa más rápido original fue siempre el 1.6 92CB base, sin aire ni dirección. Ese era el ideal para enfierrar. Sin aire ni dirección, 1.6. Pero con aire y dirección, el 1.4 y el 1.6 andaban ahí. Andaban ahí. Nuevo super chat de BIP Gaming. Muchísimas gracias. Cuenta como punto a favor del gol, dice. G1 Rolling Stone, AB9 Arlequín, chiste. Bueno, eh, es verdad. Gol tuvo muchísimas ediciones especiales, muchísimas más que lo que fue Corsa. Ahí está nombrando el G1, que si bien está fuera de esta comparación, tenía el Rolling Stone. Y el AB9 Arlequín, que ahí inició la etapa fantasma. Y lo peor que hay gente que les gusta ese gol. Levante la mano a ver si se la bancan porque van a quedar pegados como los Fanta número uno. Levante la mano. ¿Quién le gusta el gol Arlequín? Que es el gol top, mejor dicho, con todos los paneles de un color. El gol de los payasos. El gol de circo. ¿A quién le gusta? Estamos en el canal de la Lepa, ¿eh? En otros canales te ponen una corona. En este canal te miramos raro. Igual está todo bien, no discriminamos a ningún fantasma, pero... A ver, a ver... Uh, cayó Fede Greco. Uh, Facu Greco. Cayó Facu Greco y me lo va a defender. Cayó Facu Greco, se picó el vivo. No lo tomes personal, Facu, eh. Pero a mí... A mí, papá, vengan de uno ese Facu Greco. Qué grande Facu, no ¿qué? se está picando este vivo. No lo estoy haciendo personal, eh. por favor. Facu, un saludo enorme de mi parte, amigo. Bueno, bien, me gusta, me gusta porque yo lo hago para picantearla. Me gusta para picantearla. Me gusta que salten a defenderlo, loco. Que digan a mí me gusta la lejín y le ale, padre. Y está bien, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Para los que no lo conocen, lo voy a buscar. 355 personas, vamos que la seguimos picando. Eh, vamos con todo. Voy a buscar gol. Gol top. Uy, pará, que mal que escribe el, el alepad. Gol top para que vean lo que gusta. Esta es mi opinión personal. Mi opinión personal. Quizá porque yo soy muy clásico, ¿no? Capaz que es eso. Este era el gol top. Pimba. Este es el gol top, chicos. Esto salió de fábrica así. Yo no sé si. Tenían paneles y empezaron a armarlos. Así salía el Gold Top. No sé qué dice. Para los que no lo conocían, acá lo tienen. Llamado Arlequín, creo, en Brasil. Acá se llamó Gold Top. Aclarado esto, vamos a continuar. Estábamos en la nota del Corsa. Acá la tenemos. A ver, ¿qué más? Corsa 2 no lo vamos a meter acá. ¿eh? Corsa 2 no lo vamos a meter. Eh, continuamos. Y a ver, el Corsa dobla con marcadas inclinaciones, productos, suspensiones blandas, ¿sí? Todo se podía mejorar, todo se podía mejorar. ¿Qué más? ¿Ven la colita? Ya le cambiaban las ópticas. A mí me gustaba mucho, de hecho, este es del 2009. El, yo tuve un Corsa 2004, si no me equivoco, en donde, pero no era este. Este era el full, el mío no tenía llantas pero estas llantitas eran un golazo y qué se sumaba también le podías poner el alerón grande en donde había gente que le gustaba y gente que no le gustaba muchísimas gracias a los que están sumando para el sorteo del lunes ahí tienen el link se pueden sumar chicos entonces eh, le podías agregar el alerón que venía en el Corsa Sport que fue el único Corsa 16 válvulas Mirá el dato que te estoy tirando En donde venía con ese alerón Venía con doble salida de escape Y algún que otro aditamento Como las llantas Creo que tenía airbag, no me quiero confundir Era algo raro que también es Una edición limitada del Corsa Acá habla del nuevo motor Del nuevo motor El interior del Corsa prácticamente Prácticamente Quedó Igual que como salió ¿Qué cambiaba? El tablerito ¿Qué cambiaba? Le sumaban acá la consolita. Pero después las toberas de aire acondicionado fueron iguales. Prácticamente el mismo auto. Pero bajó un poco en calidad con respecto a la versión full de la década finales del 90. ¿sí? Acá le cambiaron la bochita. O ese para disfrazarlo. Acá lo estás viendo mejor. Los cambios, bueno, le cambiaron, le sacaron el logo tipo Opel y le pusieron el moño dorado de Chevrolet. Y demás. Mira, acá te muestra cómo era el tablero de este último con respecto al anterior. Diferentes eh, adecuaciones le cambiaban el tapizado. Pero nada del otro mundo. ¿sí? Nunca cambió mucho el Corsa. Hay que decirlo. Fueron 15 años más o menos en donde el Corsa se mantuvo similar. Entonces, a ver, les quiero hacer una pregunta al chat. Les quiero hacer una pregunta al chat. Vamos a ponerle puntaje. Calate esta. Porque a mí me gusta que vos participes conmigo. Entonces, del 1 al 10, vos vas a escribir en el chat solo el número, el puntaje que le pones a este Corsa que estás mirando. Al Chevrolet Corsa 1.4 GLS del 2009. Pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No pongas más de 10, porque te bloqueamos. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen de puntaje? Ya los empiezo a leer. Dale, mandale, jope. Dale. 10 Lucas Teruel. 8, 9, 8, 9, 8. Bueno, bien. Bien, eh. Bien, eh. Che, qué puntaje le tiraron, eh. Mira lo que es el Chadese. Uy, se pone como loquita. Ahora el tema es frenarlo, eh. Siempre que hago esto, no lo puedo frenar. A la cuenta de tres lo frenamos. 3, 2, 1, listo. No le tire más puntaje, no le tire más puntaje al Corsa. Pero a pleno, a pleno, me voy a ir para escena y después ya vamos a estar leyendo la otra nota. 371 personas. Lo que ve está explotando esta comparativa en donde estamos hablando un poco del Corsa y estamos hablando un poco del gol. A ver cuál conviene comprar. A ver qué me quedo eligiendo yo. Vamos a leer una notita más del gol y te voy a empezar a buscar cuánto están pidiendo por los Corsa y cuánto están pidiendo por los gol hoy en día. Pero antes, este es el momento para invitarte, para invitarte al sorteo que vamos a tener el lunes que viene en un vivo similar a este. ¿Qué quiere decir similar? Voy a estar yo. ¿Quién va a estar? Y te, vamos a estar hablando de Fierro, como siempre, y vamos a hacer el sorteo. ¿Qué se sortea y cómo podés participar? Primero. Primero te voy a mostrar que se sortea. Así te interesa o no te interesa. Qué se sortea: primer premio, set de juego, tubo, llaves y punta, Kroner de 206 piezas. Eso es lo primero que se va a sortear. Acá lo tenés: mira lo que es. Tenés puntas para desarmar un Boeing 747. De todo, mira. Acá lo tenés el muchacho que tarda en decidir porque tiene un montón de puntas. Fíjate: mira, dice esto qué? ¿Esto qué? No se puede decidir el muchacho de la foto, porque hay un montón. Ese es el primer premio. El primer premio, el primero que salga, se lleva este. El segundo, lo mismo, no, lo mismo no. 2,16, 110 piezas. Un poquito menos, la mitad, la mitad, pero variado. Acá tenés un martillo para romperle la cabeza a tu vecino. Tenés una pinza que siempre se necesita, otro jueguito de llaves por ahí, y acá tenés los tubos ahí abajo, con un metro, ¿para qué? Para medírtela, para medírtela la distancia de ejes que puede tener tu auto. Acá lo tenés a pleno. También te lo puedes llevar. 110 piezas. Y tercer premio: 99 piezas de Kroner También que no auspicia nada este canal. Las elegimos porque estaban buenas, pero a mí no me regalan nada. Toda ayuda de Fede Gregó, de los pibes, un poco yo, de todo. Fede gregó, Martín Toledo, Martín Y Luca Roca, y Marco, Alejandro Pietro Ayudan todos unos fenómenos. Y vos también que estás ayudando, también no te puedo nombrar a todos. 99 piezas también te lo vas a llevar. Es el tercer premio. Ahora que te lo mostré, vos quedaste enganchado y decís, che. Yo quiero esto. Yo quiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tenés los links ahí arriba, por si te distrajiste. Mírate el chat. Y arriba la lepa del dejó fijo un comentario. En donde te dice, puedes participar por una chance 250, 250 pesos, doble chance 500 pesos, es lo mismo, 250 por dos. Y te puedes comprar las que vos quieras de esos links. Entradas 100.000 veces a esos links y tenés 50 números y yo te anoto 50 veces. No hay límite lo puedes hacer con eso, sino con un super chat del mismo monto y me haces una pregunta. Che Ale, me encanta. El Corsa es lo más grande que vi en el mundo. 250 sale el super salís acá en el vivo. Yo lo leo y también estás participando. Esas son las formas. Eh, todo lo, si llega por Mercado Pago, yo te anoto, figura el mail, tu teléfono, dónde vive tu familia, qué auto tenés, todos los datos te vamos a contactar. En el caso de ganarlo, nosotros te lo mandamos por Mercado Libre. Mercado Pago. Mercado Mío, digo yo. Pongo tus datos, Mercado en Vivo se hace cargo. Si no llega, anda a buscarlo de Mercado Libre, no a mí. Yo puse todos tus datos. Nada, mentira. Está todo chequeado, hace seguimiento. Así que llega cañón porque ya lo hicimos 3 millones de veces. Desde hace 6 meses venimos con sorteo rifa. Llámalo como se te cante el ojete. Para los que se preocupan, llámalo como se te cante el ojete. Está todo ahí eh, especificado. Hoy no estoy drogado, tengo mucha energía, ¿eh? que es diferente. Bueno, aclarado todo esto. ¿Están ahí firmes Santino Carnevali, Manuel Hernández, Matías Alioro? Anotame, Alepa, de tengo mi doble. Claro que sí, amigo, sí. Hiciste los, los pasos como hay que hacerlo, yo te voy a anotar. Ah, estoy anotando. Mmm, eh, Estás anotado ahí, Martincito Toledo. Ahí ya te dijo, mirá. ¿Qué hace Fede Grego? ¿Cómo andás? Sas a Irfo se pregunta. Me gusta que hablen yo son amigos. Estoy haciendo un descanso porque. No llego hoy. Hoy no llego. ¿Cuánto estamos de vivo, Jope? ¿Cuánto estamos de vivo? ¿40? Oh, tengo que regular un poquito, ¿eh? Ya me estoy tomando. Por si no les dije, mi combustible es este. Agua. Doble tanque de GNC, amigo. Doble tanque de GNC. Eh. Ale ídolo, Santiago Cisarelli, fenómeno Santi Cisarelli. Tiene a ídolo a Ale Padel. Yo tenía a ídolo a Paul Stanley de Kiss. Mirá, mirá lo que llegamos. Muchísimas gracias, amigo mío. Eh, Tomás Suárez, saludos a Ale. Bueno, ahí van saludando. Bueno, la idea. La idea es continuar con las notas. Ahora que hemos descansado un poquito, que hemos promocionado, hemos hecho todo. A ver a cuánto está la velocidad del vivo. Uh, son unos resarpetes. Nos va a llegar una multa que después, ¿quién la va a pagar? 229 kilómetros por hora, si vos no lo sabés, esta es el, la velocidad del vivo. 229 kilómetros por hora, estamos yendo. Dale like, me gusta. Es esa manita así. ¿Te acuerdas del regata? Si vos me seguiste con la regata cuando lo vendió, que hacía así para tapar la patente. Mira, yo te lo hago en mi cara. Dale like, dale like, dale like, dale like. Eh, 230, eso tiene que seguir subiendo porque si no se pudre todo. Y vamos a ir a leer la otra nota que acá la tenemos. Mira lo que aparece acá. Mira lo que aparece acá. Para muchos, para muchos, el mejor gol que existió. 1.6 mi tres puentas Dublin. O Dublin. ¿Qué opina la gente? ponen en el chat. ¿El mejor gol? ¿El G3? ¿El mejor gol? Juan Martinato. ¿El mejor gol para vos? Julián Plein, el mejor gol. Tomás Suárez, el mejor gol para vos. ¿Qué opina la gente? ¿Federico, el mejor gol este? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La mejor generación, dice el Benja Crack. Riber, la mejor generación. Qué lindo que se G tres, dice Leo. Jiji, el Benja Crack, obvio. Lucas Fernández, sape. Dublin el, fue el mejor gol, sí, sí, no hay duda. El mejor para su época, no hay duda. Nah, ya está, ya está. El mejor, ya está, ya está. Olvídate entonces. Olvídate antes. Fondo, ¿eh? Bueno, el mejor gol. Bueno, sin dudas. Ahí ya, lo, ya los leí a todos, ya coincidimos que es el mejor. Vamos a leer un poquito la nota. Acá lo tenemos doblando al golcito. Línea más atractiva, terminación y presentación mejorada. Acá. Volkswagen, o como digo yo, Volkswagen, le metió un poquito más de calidad. Y lo estaba notando la gente de Autotest. Terminación y presentación mejorada. ¿Qué quiere decir? Que mejoró un poco el armado, la calidad de los materiales con respecto al G2. Poder frenante, equilibrio de suspensiones, comando de la caja, que se lo habían barbeado en el anterior. En contra, diámetro de giro limitado. Eh, ese siempre es el diámetro de giro. ¿Qué te vas a poner a hacer 360 con el auto? Qué sé yo. Qué sé yo. Relaciones de caja largas, reprises, reprises perezosos, performances mediocres, uh, rebardero. Qué fanático de corsa esto. Posición desplazada con respecto al volante. Bueno. Acá la tenés la línea. Si bien el interior es ampliamente mejor a mí y esto juega por mi cuenta. De los gol, no sé si es el que más me gusta estéticamente. ¿eh? No sé. Interior, no hay dudas. Pero esa op trompa, a mí nunca... La cola puede ser, pero la trompa como que mucho no me gustó. Sin dudas, para mí el gol más lindo fue el G4. Que es el que le sigue, porque es el G3. ¿Cuál sigue? El 4, muy bien. Mucho no me gustó. Ahí lo tenemos a Lucas Roca con un super chat en donde él dice, el mejor en cuanto... Mirá. Yo lo dije antes de leerlo, ¿eh? el mejor en cuanto a facha exterior e interior es el G4 con interior de G3. En cambio, el mío trajo interior más nuevo que es muy choto el tablero. Coincido plenamente con Luquita Roca. Coincido plenamente. Exterior de G4 y los interiores de G3, estilo G3. Coincido. El mejor, Luquita. El mejor. Vamos a continuar por acá. Eh, acá tenemos velocidad máxima 170 Decía la página, aceleración 12,71 Fíjate que no son tan picantes En base a los tests ¿eh? No es que hacen 10 segundos todos ¿Cuánto hace tú el 10 segundos? Baja los 10 No, pará, mijo Pará que no es tan así, ¿eh? Después en pista Hay que meterle chimi Y ahí cambia la cosa Acá estamos viendo el interior Que sin dudas Sin dudas La pana de los asientos La calidad En base al segmento, ¿no? Tampoco la, la vamos a fantasmear Pero... El tablero, el volante, la consola central era realmente una innovación, una modernización, siempre manteniendo el estilo sobrio, ¿eh? el estilo sobrio que caracteriza a Volkswagen, eh, pero era una mejora sin dudas con respecto al anterior modelo, el G2. Acá lo tenemos, seguimos viendo, volante diseño, diseño original con terminación mejorable, sin airbag, dice acá, eh, en este caso, bueno, tiene tazas, había uno que venía con llantas, y acá, bueno, seguimos viendo un poquito. Equipamiento. Aire acondicionado. Apertura a distancia. Cierre o sea, centralizado. Apertura interna. El baúl. apoya cabeza delantero trasero. Antes no ponían, ¿eh? Apoya cabeza trasero. A vos, si vos pensás que están aclarando ahí. Sí, antes no había. Y delantero antes tampoco. Asiento regulable en altura. Un punto muy importante que se le criticaba al Corsa. Este lo tenía. Bloqueo central. Bolsillo en respaldos delantero. Fíjate que eso es calidad. Cuando vos consideras que en un Tres Puertas les ponen bolsillo a las butacas para que los de atrás puedan poner algo, una revistita, es una boludez, ¿eh? Pero algunos no te lo hacen para abaratar costos. Siempre fijate en esos detalles. Y ahí te das cuenta cuando el fabricante pichulea o no, ahí te das cuenta cómo un gol anterior no lo, lo tenía y el nuevo no lo tiene. Eh, ¿Por qué? Y porque están abaratando costos. Vento 2.0 primera generación turbo contra Vento 2.0 turbo que le siguió. Bajó la calidad. ¿Qué más? Eh, guantera con luz y llave, ni hablar. Eso vuela todo. Vuela todo cuando quieren economizar. Eh, luz de reserva, portamapas. Bueno, ahí lo tenés. Acá está toda la descripción. Eh, ¿Qué dice? Ah, bueno, acá decía unas cosas. Y acá lo tenés el motorcito, que es el 1.6. Cuatro cilindros, obviamente. 93 caballos está legando. 138 newton metro. Fíjate el panel revestidito. Bien ahí, bien ahí. La altura de la butaca, una butaca de pana, que no es tan común ver en el segmento. ¿eh? Voy a volver a escena a ver cómo estamos. 413 personas grandes. Jope ahí cortándole el chorro al resto de los vivos. Al resto, bien ahí. Vamos con el canal. ¿Y a quién tenemos por acá? A Fede Gregó. Justito. Volvimos. Y aparece el que dio Fede Gregó. Voy a tomar mi segundo tanque, fíjense. ¿Y Fede qué dice mi amigo? El tablero con iluminación roja y azul que traían los de esa época la rompían. ¡Papá! Tiró los tiros. Dice el sonido del icono. Por si no te diste cuenta. Te estoy haciendo el sonido. Eh, sí, sin duda la iluminación era muchísimo más lindo que el verde. El verde es muy. 90. Sin dudas. Esto ya. el azul, azul le quedaba. cañón. Divino. Entonces. Coincidimos todos, y como dice el Benja Crack River, sin duda lo mejor es el G2 y el G3 y el interior del, G, del G3. Un caño, un caño. 404 personas, y ya en cualquier momento vamos a buscar en mercado libre los Corsa más baratos, los Corsa más caros, el mejor precio producto, el mejor precio producto del gol. Vamos a ver con cuál nos quedamos y vamos a elegir. Y tengo que elegir. ¿Vos querés a la opinión de Alepa? Y sí, porque si no me estaría mirando. Yo te voy a decir: mira, me quedo con este por esto, esto y esto. El otro día me costó, ¿eh? con el vento y el, y el Civic. Hasta el último momento me dormí y dije: che, hice bien en lo que dije, hubiera elegido este. Después cambié, bolí. Muy difícil esa fue. Santiago Blanco, ¿cómo andás, amigo? Muchísimas gracias por tu cooperación con el canal de quien te está hablando. En donde Santi Blanco dice: Hola Lepa, en mi opinión, ambos son dos caños que no te dejan nunca pata y baratos de arreglar. Eso también hay que aclararlo. Estamos hablando de autos que ya tienen sus años, de entrada de gama, en donde en Argentina vamos a conseguir todo. Todo. Y son fáciles de arreglar y económicos para la mayoría de los bolsillos. ¿Qué creo? Que esto es lo que más se busca en estos autos. Bueno, de barato arreglar y que nunca te deja pata. Yo elijo el gol, me parece, pero por gusto. Bueno, eh, coincido con, con Santi. Autos en líneas generales fieles, ambos. En líneas generales fieles. Y en donde son económicos de arreglar, como dijimos. Muchísimas gracias, Santi, por tu comentario. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, mm, uh -huh. Los corsas son más para economizar costos, creo yo. Dice por ahí. Quien decía Franco Nicolás Pérez Iriarte. 400, más de 400 personas, dice Lucas Pereira. Grande, Ale, grande. Ustedes, muchacho. Yo estoy hablando nada más, ¿eh? Ustedes son los números acá. No yo. Ustedes están ahí. Son los números. Lucas Roca dice: Gente, a darle like. Dale mínimo 400 likes. Si te lo hice, Luquita. ¿Cómo no lo vas a hacer? Te lo está pidiendo bien. Dale, te lo estamos pidiendo bien. ¿eh? Y además todos a suscribirse, que es gratis y el jueves vivo con invitados, ya génenlo, sobre todo audio. El jueves, conseguí una persona que, que no lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. ¿Quién vamos a tener el jueves? Si no lo conoces, anda a mirarlo antes porque... Te recomiendo mirar este canal. Directamente te recomiendo ver este canal. Porque es un canal con una información que no la vas a encontrar en Argentina. Y si estás mirando esto del costado, son mis truquitos, no se los digas a nadie. Installer, acá lo tenemos. 59.400 suscriptores dedicado al audio de calidad. Son quality. Esa palabra... Te la vas a tener que grabar a fuego. ¿Por qué? Porque yo me la grabé a fuego. Calidad de sonido. Y él te va a explicar bien de qué se trata la calidad de sonido. Ahí estoy con brujo. Muchísimas gracias, brujo. Buenas sale. Buenas, brujo. Muchísimas gracias por el superchat, amigazo. Te agradezco mucho el saludo, ¿eh? gracias, amigo. Vamos, que se está sumando gente nueva a participar. Pierden. La vergüenza, y empiezan a tirar super chat. Gracias, amigos. Eh. Gracias por todo. Eh, acá lo tenemos: Installer te habla de todo. Cómo se ajusta un DSP, calidad de sonido en un multimedia, amplificador, woofer, juego de componente, parlantes, todo, amigos. Todo. Los quiero el jueves a 200 kilómetros por hora preguntando, eh. Porque es una persona, Gonza, para sacarle muchísimo jugo. ¿eh? Que venga paspadito, de una, como dice Seba Kukaku. Si no lo conoces, anda a seguirlo. 59.400 eh, suscriptores. Porque es el que más clara la tiene de audio. Y es Cero Fanta. Cero Fantasma. Eso es lo que me gusta. Y por eso está en este canal. Por eso está en este canal. Aguante Installer. Aclarado eso, vamos a seguir con el vivo de hoy. Eh, bueno, ya analizamos las notas. Ahora vamos a ir a buscar Corsa. Vamos a ir a buscar Corsa, que es lo primero. ¿Están ahí listos para ver cuánto piden por los Corsa? El más caro, el más barato. ¿Cómo arrancamos? A ver, yo tengo tres formas de arrancar la búsqueda: buscando lo más barato, buscando lo más caro, buscando los más relevantes. Vos que estás en el chat, que estás participando y de vuelta conmigo constantemente, déjamelo ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Los más baratos? ¿Los más caros? ¿O los mejores. Eh, los más relevantes? Es lo que te tira Mercado Libre. ¿Qué más? El más peor, dice por ahí. El más barato. Ahí lo tenemos Marticito Toledo, otro super chat. Muchísimas gracias, Martín. Querido, a pleno. El jueves gente Alepa va a tener. A uno de los números uno de audio en la TAM. Es verdad. Yo dije Argentina. Me quedé cortísimo. Latinoamérica, chicos. Y habla hispana, les diría yo. Es un tipo que viaja por el mundo para ver la calidad de sonido. Y las cosas que venden en el local, no tenés ni idea. Entonces, les quiero decir algo porque no lo dije. Todo lo que junte en el vivo con Installer se lo voy a poner en audio a mi auto. Todo eso y yo voy a poner mi parte. Todo lo que junte en el vivo con Gonza de Installer lo voy a colocar en audio a la BM. ¿Qué tal? Vos que me pedías modificaciones? Todo eso va a ir para el audio de la BM y yo voy a poner un paquete, un paquete también para para el auto ese. Impresionante lo que hace este canal, dice Marticito Toledo, que conseguimos realmente a todos. Todos los que quieren estar en este canal es infinidad. Eternamente agradecido a todos los creadores de contenido que existe en la plataforma. Cada uno que contactamos nos dice que sí. Muy poquitos todavía no estuvimos, pero ya van a caer. La mafia los va a contactar. Vamos directos a buscar. A buscar. Algunos están agarrando la cabeza ahí, pero después de que vean... El vivo con installer no es que voy a poner corneta, muchacho. Calidad de sonido, calidad de sonido va, no va de la mano con que te escuche todo el barrio, es otra cosa, otra cosa, pero les va a costar entenderlo porque a mí me costó entenderlo. Y aguarden al jueves, aguarden al jueves. Hoy continuamos con este vivo, ya me pongo a buscar los Corsa. A ver, voy a buscar. Los más relevantes, que nos va a tirar algo mezcladito. Igual vamos a buscar los más baratos. Pues no te hagas problema, que eso van a caer. Ya estoy acá. Vamos a buscar, a ver dónde tengo. A ver, pamba, para. Acá el chat, a ver si lo pongo por acá. Uh, para. Uh, no, para, se re complica. Bueno, yo te tiro acá. A ver. Corsa. Acá lo tenemos. Tres puertas. Eh, no voy a buscar de cuatro puertas, ni, ni camionet, ni, ni avant. No, tampoco A ver este Bueno, ahí ya me lo saco No importa Pará para que a mí me muda tenerlo acá ¿Para qué lo moví? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Dale, padre Dale Administren bien Los que están manejando El cuadro de chapo Que los voy a rajar a todos ¿eh? Póngalo Ahí Ponelo ahí Ampliamelo un poquito, Jope Ampliamelo un poquito Ahí está Listo Déjalo ahí Sácamelo, Jope Bueno Acá lo tenemos Vamos a ver los corsas Fíjate este Interesante. Abrímelo. 600 lucas. Hoy en día, muchacho, todo vale mucho, eh. En cualquier momento están pidiendo un millón de pesos por un Corsa y a decir, ¡eh! ¡Qué caro! ¿Cómo me están pidiendo un millón de pesos por el Corsa? Y amigo, porque tu moneda no vale nada. <laughs> pesos, ganas papeles de colores, no valen nada. Por eso vale 600 lucas un Corsa. Porque los pesos no sirven para nada. Acá lo tenemos alcorcita con planchuli. Bien, ¿eh? me gusta. Con esas llantitas. Tenemos eh, los cables de bujía color naranja para aumentar la potencia. Y un filtro bicónico ahí chupando eh, oxígeno. Eh, le cambió el volantito al amigo y le puso calquitos y unos topes naranjas con una eh, palanquita de cambio ahí para palanquear. Este tiene fierros. Me gusta. Tapa y leva. Tuvo trabajo de la tapa, mariposa trabajada por IDF Power. Eh, por eso vale 600 lucas. Escape Caño Silen, el que va. Chip IDF, correcto de leva, se toda rotulada, freno, bueno. Tiene 3 millones de cosas, por eso vale 600 lucas. Vamos a algo más original. Vamos a seguir. A ver. Parece que estos tienen fierro. Voy a buscar lo más caro. Porque si no me voy a insertar. Vamos a lo más caro. Vamos a la más fácil. Este, ¿por qué vale eso? 650 mil pesos. 650 mil pesos. Aire y dirección. Dale. ¿Qué tiene de especial? Nah, ya empezamos con las publicaciones, fantasma. Muchacho, ¿qué tiene de especial esto? ¿Me lo explican? ¿Me lo explican? ¿650 Luca. ¿Por qué vale este Corsa 650 mil pesos? A ver, explíquemelo ustedes, gente del chat, explíqueme. A ver ahí. No son topeales, son perfumes de Ruta 66. Mirá la aclaración de Clara. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por esos perfumes. No, no tenía. No suelo poner esas cosas. Muchas gracias. A ver, a ver. Ahí se. Ahí Luquita se pone que va a empezar a bañar, eh. Fantasma, dice. Nah, está salado, qué nave. Pero vale, una fortuna es una locura ya. Es normal ese precio, tiran por ahí. Qué locura. Ahí lo tenemos a Sal Lyrics. Siempre que veo a Lepa, me deprimo. A este punto ya no sé si soy masoquista. Mirá, salir Lyrics, que estamos buscando Corsa, amigo. No te me deprimas porque estamos hasta la mano. Va a tener que comprar una bicicleta ya si te me deprimí con el Corsa. Fuimos, si no. Va a buscar otro. Este me pareció muy caro. A ver, seguimos viendo. Otro con planchita detonante. Al piso me gusta. Uh, mirá el GNC que le clavó atrás para bajarlo de atrás. Eh, me gustan los giros trabados, yo lo tenía así. Con los antiniebla y los giros trabados naranja. Me acuerdo que no tenía un mango en esa época. Le puse lo que podía. Le puse con lo que podía. Upa, casi tiro el micrófono de mierda. Continuamos. A ver qué más tenemos por acá. A ver. 730.000 pesos. 680.000 pesos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo van cambiando los precios? Ese tiene llantas 15 de Astra. Mira este grisecito. Es ¿eh? 720 mil mango. ¿Qué lo parió? No, no. Lo que se devaluó, muchacho. La moneda. No tenés ni idea. Tenés idea cuando te pones a ver esto. Uh, mirá qué lindo este. ¿eh? Me gustan. Grisecito. Uy, uh, mirá. 580. Me gusta ese. ¿eh? Mucho más barato del otro puse. Este... Ah, 600 lucas. Mirá cómo, uh, mirá cómo está esto Mirá cómo está esto Mirá, mirá, a ver el chat que dice Esta es la foto ¿eh? Esta es la foto ¿eh? A ver, ahí lo tenemos a Luquita Roca que dice Yo el gol cuando le, lo permite Por el golf, me lo tomo por 550 lucas, así que el gol debe estar eso Porque encima un par de chiches tenía Ah, le entendí más o menos lo que quiso Decir Lucas, que él vendió el de él 550 lucas, se lo tomaron eh, Puede estar por ahí el gol, vamos a ver qué onda eh, sí, tienen razón, era normal el precio full devaluado, totalmente. Leo Lanaro, totalmente. Esta es la estética de Corsa que yo tendría. ¿eh? Uf, me vuelvo loco, dice Chavo Bustos. Eh, uf, ese sí lo vale, ese tiene amor. Bueno, las llantas, la altura, quizás yo lo subiría un toque porque está muy bajo. ¿eh? Y el alerón full facha, ¿eh? full facha. Olvídate, como dice la, el alpadel. Olvídate. Mira cómo está este Corsa. Y acá había dejado otro, pero realmente me gustó ese ahora. Ah, ¿eh? no, me gustó ese. Vamos a dejar este para la decisión final, quizá. Sigo bajando, sigo bajando. Acá tengo un corsita con tazas. 525, 1.6 GL, aire de dirección. GL, aire dirección. Era igual que tenía yo. Aire de dirección. Uno blanquito, también con tazas, el 1.4. Pero me parece, me quedo con ese. ¿eh? Que no era el barato, pero me pareció el, el, el full facha. El resto están ahí, alguno que otro aceptable. Pero están medio bonito abajo algunos, ¿eh? Medio paliciadito, ¿eh? Los precios, mira esta tasa el clavo este. Los precios, che. Necesita 400 gamba, ¿eh? Con razón. Hoy estuve haciendo un video de Letios. Un millón y yo la puta que lo parió. un millón. Y claro, si un Corsa de hace 15 años vale 700 luga. ¿Cómo no va a valer un letio 2003 un palo? Claro, vale! Padel. Mirá lo que están pidiendo por esto. Este. A ver, quiero buscar uno detonado, che. El más barato. El más barato. Ya no me importa este detonado o no. El más barato, ¿cuánto vale este? este puerta No. ¿Este cuánto vale? ¿Tres puertas? No, tampoco. ¿Este cuánto vale? ¿Tres puertas? Sí, es tres puertas. Mostrame este. Mostrame este. La gente quiere cosas económicas, le padre. Mostrame el violeta. Y a ver. esto. Vamos con esto, vamos acá ya a lo de Corsa, vamos a dejar este, vamos con este, a ver, Corsa 1.4 GL del 95, ¿cuántos años tiene esto? 26, 26 años, le padre, a ver, leo un poquito acá, eh, a ver qué va diciendo, eh, ale, vale la pena, ahí me están preguntando otras cosas, Muchachos, hoy estamos Corsa y Gol. No respondo otra cosa, no sea Corsa y Gol. Qué lástima que los dueños no le dan el amor que se merecen, los dejan caer algunos. La sucesión de dueños te diría, porque ninguno es dueño único. Van cayendo en manos a medida que va bajando el precio. Caen dueños con menor poder adquisitivo que menos mantenimiento le pueden hacer. Es una realidad. Es así. Eh, está viejo el Corsín. Uh, mira cómo está este. Mirá la opt Está triste. Se le cayó el Ojí. Tiene un párpado más bajo que el otro. Llantas... ¿Llantas Marca? A ver. Está atento el chat. ¿Llantas Marca? ¿Llantas Marca? Llega medio retrasado el chat, eh. Yo mientras voy a tomar. Primero que lo dice... Llantas Marca... Qué lindo que estamos saliendo. Parece que estamos saliendo para Australia. Para Australia. Hablo yo y pasan dos minutos. Llantas marca Carrefour. Ahí está Carlos Romero. Llantas ca marca Carrefour. Coto tiró otro. Llantas marca Carrefour. Acá la tenemos. Fíjate lo que te digo. El interior venía con pana. ¿eh? Después no vino nunca más con pana. Y dentro de todo, esto siempre suelo detallarlo. Fíjate que no está detonado el asiento. Está medio muro un poquito de ácaros, alguna que otra mía que te pica culito si te sentás, pero no está detonado el interior. El resto no está muy bueno, lamentablemente. Tampoco está destruido, ¿eh? hay, que, hay que decirlo. 240 mil pesos. Y después, 290, tenés a este Corsa que también está medio flojito la trompa. También tiene un ojo, lo volteó un bocheador. Eh, no incluye exclusión. Bueno. Voy a volver a escena y venimos con los gol que tenemos más. Me voy para la escena un ratito. ¿Cuánta gente tenemos en estos momentos? 468 personas. <laughs> ¡Qué locura! ¿Cuánta gente que tenemos? Y cuando somos muchos yo te invito para hacer un poquito de descanso a participar del sorteo que tenemos el lunes que viene en un vivo similar a esto. ¿En dónde? Vamos a sortear tres cajas de herramienta, amigo. Tres cajitas de herramienta. Primer caja, 206 piezas. Este es el primer premio. Segundo premio, 110 piezas. Tercer premio, 99 piezas. ¿Cómo podés participar? Fijate en el chat. Está fijo el link para participar. Una chance por mercado pago. Doble chance por mercado pago. 250 pesos, una chance. 500 pesos, doble chance. Eh, así podés participar de este sorteo que lo vamos a hacer el lunes en vivo. Vamos a tirar todos los nombres y la página va a elegir solamente, solamente no, va a elegir, sí, solamente tres personas de todos los nombres de ponga, Sino también con los superchats de los mismos montos ya vas a estar participando para el sorteo. Bueno, a ver cómo estamos, a ver cómo estamos. Estamos ya para ir haciendo la última búsqueda. Estamos hora 7, hago la búsqueda a los gol. Y estamos casi finalizando el vivo, chicos. ¿eh? Vamos a buscar el gol. Vamos a definir con cuál me quedo y por qué. Y también vamos a tirar la última batalla campal en el chat. En donde va a ser Corsa Gol, Corsa Gol, Corsa Gol. Todavía no. Yo lo voy a decir. Y ahí vamos a definir. Lucas Roca me dice: Dale por Instagram. Te mandé la publicación del gol de un amigo Franco Navarro. Está hecho turbo. Me dice: míralo. A ver qué onda. Vamos a mirar eso. ¿Dónde está? Y ya nos vamos a poner a buscar, Luquitas, eh, los goles. ¿eh? A ver qué onda. Esto que me pasaste, amiguito. Amigo, no me deja entrar porque está en un grupo privado. Está en un grupo privado la publicación, te la debo, amigo. Pensé que estaba en Mercado Libre. Bueno, ya me voy directamente a las páginas. Vamos, vamos a buscar los goles. A ver cuánto están pidiendo por los goles. Acá tenés una mezcla G2, G3, G4. Es jodido. Pero vamos a buscarlos. A ver. Mira este rojito, lo que está. Voy a ir abriendo los que me parecen mejores. ¿eh? Y vamos a comparar. Y nos vamos a quedar con uno. Así ya hacemos la comparación con el Corsa. Y a ver con qué nos quedamos. Mira este planchuela. Pero es el Power. Que es medio va a hacer hola. Me gustó ese que abrí. ¿eh? Uy, qué lindo está este. No estoy mirando mucho los precios. Quiero abrir un par. Y después vamos a comparar. ¿eh? Hay un montón, hay ocho páginas. Voy a mirarlo rápido para a ver, a ver cuál es el. uno piolonga. ¿eh? Eh, Esto que está, más relevante. No. ponémelo más caro, amigo. Ponémelo más caro. A ver. Yo ese, este rojo está. Ya lo miré en chiquito y me gustó. ¿eh? Imagínate cuando lo vean grande. Me va a sorprender. Se pone como loquita. Sape. Uh, mira este. Eh, upa, mira este. Me gustan los colores, son diferentes. Viste. No los que son siempre iguales. Ah, ¿Qué más? Estoy pegando una bajada furiosa, eh. Mis ojos entrenados de buscar. A ver este. No pongan foto de frente. ¿Por qué vos me ponés la foto de frente? Esta foto. Eh, no me hice nada, pero capaz de costado está planchadito con llanta y la perdí. Esta es la primera búsqueda. Tienen que maximizar estas cosas. Foto así. Va. Ni, ni solo lateral, sino una foto así, más o menos. Así. Esa es la idea. Eh, página 5. Dale, mandale. A ver. Si están mareando, tranquilos. Este ya lo abrí, creo. ¿eh? El celestito. A ver, a ver, seguimos bajando de precio de los gols. Ya abrí un par que estaban interesantes. Página 7 y va finalizando. 500 lucas. En precio tenés mucho más variables que Corsa. Porque hay más. Hay más generaciones. Tenés más versiones. Está bastante variable el asunto. Así que tenés para todos los bolsillos. ¿sí? Y me parece que en línea general, al ver más, están dentro de todo en mejor estado. Y a ver, ahí ya vamos llegando. A los más baratelis, eh. Los más baratelis. A ver cómo están los gol, Si se la bancaron tanto como los corsa. Los más baratos. Última página. Acá tienen que estar los más baratos. ¿eh? A ver. ¿Pero ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿3.000 dólares? ¿Qué te dicen dólares? ¿Estamos todos locos? Eh, listo. Bueno. Ahí abrí un par. Y vamos a arrancar. A ver qué dice el chat. ¿Dónde está el chat? Acá está. Eh, uh, pará. Uy, se me fueron varios superchats. Esperen que voy a volver para arriba y los voy leyendo. Mil, dis mil disculpas. Eh, Sat Lyrics dice, me refería a lo mal que está el país. Por cierto, para cuando un comparando precios con Paraguay. Vi un Chevy Camaro 20.000 dólares. Nissan 350, 8.500. Bueno, amigo, pronto se vienen más comparaciones con países. Eh, tendremos que armar con Paraguay, ¿eh? podría andar. Muchísimas gracias por el super chat, amigo. Después lo tenemos a ese Carilauti. ¿Cómo andás, amigo? Tanto tiempo. ¿Cómo va el gol? Eh? Va muy bien. Llantas 17 y le queda muy full facha. El Corsa hasta las 16 quedan lindo Pero con la llanta de Chape y las tazas del Corsa win un poquito quedan hermosos. El peso del Corsa es la clave, dice ese car el auto y muchísimas gracias ese por el apoyo y una participación para el sorteo del lunes más la que ya seguramente creo que tenías te estamos anotando una más Santiago Blanco dice Ale yo creo que otro uso que se les puede dar es armar los turbos para cuarto de milla sin tanto presupuesto esos autos con turbos se pueden poner muy divertidos bueno sin dudas no sé si sin tanto presupuesto porque hoy en día sale todo fortuna pero son autitos lindos para empezar a correr. La 2, la 3, la 4. Te da para muchísimas categorías y está casi todo probado. ¿Y que más por ahí? Tenemos. Super chat. Ale, ahí te lo mandé. Está en market y repió el armado en descripción y con todo como te gusta. Bueno, amigo, bueno. Termino con esto y me voy a poner a ver ese gol. Haceme acordar, por favor. Que no me olvide. Eh, estamos con estos goles. 620.000, color rojo God de una, buenísimo, me encanta, me encanta, ya está. Mira lo que es, lástima que las fotos, las fotos están bien los ángulos, pero ¿qué pasó con la lente o el lente de la cámara? Está como manchado, no sé, difuso. Mirá, ves como que tiene como una mancha, como que no sé, una niebla. Mirá. Una lástima. Porque están muy bien las fotos. Pero la cámara es una cagada. El interior. 10, qué lindo que está. Muy buen estado. Único dueño. Todos los servicios funcionando. Este. ¿Sabe cómo vuela? Hace 10 días. Este vuela. 620 mil pesos. Acá tenemos otro bolsito. 1.8 GLI. Muy lindo. Me encanta celeste. Me encanta. Muy bueno, sin dudas, estas ópticas con los giros grises, amigo. Con los naranjas para atrás, para mí, para atrás. No pega, amigo, no pega. Dejale los otros, dejale los que venía en esta generación. Lindo este, ¿eh? lindo. ¿eh? Llantas, las tren line 15 el del tren, le quedan cañón. Vamos con otro, uh, otro también, ¿eh? pero el celeste, sin dudas, garpa mucho más. Lo voy a sacar. Este que tiene fierro. Un, un millón. ¿Qué tan? Debe tener fierro, supongo. 600. Este está lindo también, ¿eh? 2008. Con el, este, es, este, es el, este es el G4 con interior G3, ¿no? Por favor, necesito esta aclaración. De la gente que sabe. Barra Luquitas Roca que lo tuvo. Este es el G3. Con in, el G4 con interior G3, ¿verdad? A ver qué dice la gente. Doble airbag. Este es el G4 con interior G3. Se me acaba, ¿eh? Se me acaba y muere el vivo. A ver qué dice el chat. Porque encontramos una opción muy buena, ¿eh? Estética G4, que para mí es la mejor. Con interior G3. Y este color. ¡Sí! Ponen así. Es, 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 es. Sí, sí. Es el G4 el interior G3. Sí, sí. Se empiezan a poner como loquitas. Lo quieren comprar. Eh, yo también. No, este es el que va. Este es el que va. Este es el que va. 670 mil pesos. Muy bueno. Muy bueno. Continuamos. Este ya lo vimos. Buah, y el detonado. Fíjate, vale la mitad que el otro, pero esto no vale ni un, ni un cuarto del otro. Mirá lo que es esto. Dale. No, no. Yo tengo que hacer un, un video de este auto. Mirá lo que es esto. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Hacía cubierta pinchada. Nah. Capó oxidado. Picado. Ópticas viejas y gastadas. Parrilla rota. Parabrisas roto. Una taza sí, otra taza no. Toda la pintura quemada. Ópticas rotas traseras. Interior detonado, torpedo mal, fundas, palanca cambiada, cables sueltos, volante cambiado, paneles que le falta la manija para abrir el, el vidrio. ¿Qué está pasando? Tengo que hacer un video de este auto solamente y no tiene descripción. Y pide tres gambas. Juan Carlos, por favor, por favor esto Walsh <laughs> up dale boludo jate de joder lo único bueno que le sacó fotos de todos los ángulos para que en tu vida lo compres para que no te quede una duda de que no tenés que gastar un peso en este auto un peso en este auto 37 días multiplicalo por 1000 3700 días va a estar se va y acá que abrí otro más que pide 3.000 dólares. Abrime una calculadora, jope. 3.000 dólares por 183, más o menos. No me rompa, no huevo. 549.000 pesos. Ay, por favor. Por favor. 549.000 pesos. Vale más que este. Vale más que este. Me está jodiendo. Con una flor en, en el espejo. Una flor de poronga. O, 83, 44. ¿Qué es la quinela, flaco? ¿Compraste un cartón y le pegaste los calcos de los números a la quinela? Me está jodiendo. La mano, un reboque, lobito de los piojos, alfombra tuning. Lo bueno es que tiene varias fotos, che, ¿eh? la corneta sentada. ¿Qué pasó? Y el buffer parado. Yo sé que a ustedes no les gusta el audio porque a mí tampoco me gustaba el audio porque veía esto. Pero les puedo asegurar que el jueves con Installer vamos a desmitificar, desmitificar o lo como carajo se diga, el tema del audio. Porque esto no es Audiocar. No. No es Audiocar de calidad, por lo menos. Esto no es lo que yo busco ni de lo que habla Installer. Mira lo que es esto. Descripción. Permuto por gol con GNC. Por auto mayor valor, pongo, dice. Tómatela. Bueno, conclusión. Teníamos el Corsa. Para, para, me voy a ir a acoso y ya hacemos la conclusión, chicos. ¿eh? Ya los dejo. 508 personas. <laughs> 508 personas, hora 19. Dale, que hora y media lo cortamos y me quiero ir a dormir. Porque esta persona, aunque no lo puedan creer, duerme para tener esta energía. A ver. A ver. Tenemos. Vamos a tomar un poquito. Tenemos un Corsa, uno elegí, y tenemos tres gol. Este es el momento en donde vos vas a poner en el chat gol o Corsa. Uno, los dos elegí. Pone Corsa, 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 pone gol, gol, gol. A ver qué elige el chat. Voy a ver lo que le, las publicaciones que dejamos y yo voy a elegir también con qué me quedaría. De esas unidades que vimos, a ver qué dice el chat y a ver si el Corsa ganó por goleada o a ver si el Gol ganó por goleada. No te olvides el que te mandé, amigo. Tiene razón, Luquita, porque ya me estaba olvidando. Eh, me mandó por Facebook, amigo. Me entra en compra y venta, amigo. Eh? No me entra, amigo. Eh? No no me está entrando, amigacho. Eh? A ver, ahí me, ahí me lo mandó de vuelta. A ver, ahí estoy abriendo. Mientras pongan. Acá está, acá está. Ahí lo abrí. Eh, mientras pongan corsa o gol, corsa, gol. A ver. Uy, uy, en pedo voy a ver quién gana. A ver. Gol, 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 corsa, corsa, corsa. Mm, mm, me da la sensación de que hay una tendencia. Hay una tendencia a favor del gol, que de hecho es lo que yo noté en mi Instagram. Hice una encuesta. Por si vos no me seguís en Instagram, seguime Instagram Lepadel. Hice una encuesta en donde eh, estaba ganando el gol. Te tengo que ser sincero. Lo lamento mucho, fanático del Corsa. Pero ya te lo estoy mostrando. Para que veas. Este es mi Instagram, mi story. Corsa 26%, gol 74%. Estaba ganando. Antes quiero mostrarles lo que me pasó Luquitas Roca del gol del amigo con Fierrines. Motor llevado un 8, pistones y apel, bielas, escape. Estamos en esta pantalla, ¿no? Bien, Jope. Eh, levantelo, tapa, embrague, embrague Caja 2.0. Bueno, tiene lindo fierrín, escape silent Y a ver cómo está. Bien, sobrio, bien. Fíjate, acá tiene la programable. Todos los relojitos para irse con el dock de volver al futuro. Y acá lo tenemos al amigo, acá para que tenga bien la respiración el motor. Muy lindo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bien sobrio. 100% de calle. Me gusta, me gusta. Eh, no sé el tiempo. Acá estamos. Está hablando Turbo. 1,2. Kilo tiene. Bueno, muy bueno. Gracias, Luquitas, por la máquina de tu amigo. Vamos a definir los... Este es el Corsa que quedó. Que realmente está bueno. Está bueno. Un 2007. 112.000 kilómetros. Voy a definir con qué me quedo. Ya está, amigos. ¿eh? 600 mil pesos el corsita que lo habíamos visto full facha me gusta le falta foto al interior amigo generador de la publicación después que tengo un 2004 casi con los mismos kilómetros un 20 mil pesos más barato pero hay diferencia en lo que es interior hay diferencia si no tengo por menos 530 pero más viejo con más kilómetros bastante más viejo comparado al corsa muy lindo y por 670 tengo un 2008, 127.000 kilómetros. A los que preguntaban, Airbag tiene doble Airbag, con interior de G3 y exterior de G4. Este lo voy a quitar. Sin dudas, mi decisión, después de haber visto las publicaciones, el Alepadel, con 540 personas de rating. Basta, muchachos, porque volamos a todos. Sigue el baneo, ¿eh? Córtenla. Córtenla porque se pudre todo. Sin dudas, yo, después de haber visto la ficha técnica, después de haber visto corriendo, después de haber visto las publicaciones y los precios, yo me quedo con el gol de una. No tuve duda esta vez. De una. Y eso detuve Corsa, ¿eh? Me quedo con el gol. ¿Y qué gol? Alguno de estos dos. Me sería difícil, pero considerando que este es más nuevo. Aunque este me gustó mucho estéticamente ahora que lo veo. Yo dije no me gusta mucho la niña. Pero este, este estéticamente, con los paragolpes así, color rojo, me encantó. Pero considerando este es un poquito más nuevo, quizá me quedaría con este. Y tiene el interior de, la, de este. ¿Entendés? Interior G3. Pero los dos... Me encantaron. Ni loco por misma maguita voy por el Corsa. Ni a palos. Mirá como te lo estoy diciendo. Ni a palos voy por el Corsa. Entonces, amigos, vamos a volver a escena con 556 personas. Les tengo que decir que los que coincidan conmigo me alegro mucho. Y los que no coincidan conmigo, reflexionen sobre su decisión. Nah, está todo bien. El Corsa es un caño. Encontramos ese. Está buenísimo pero me parece que el gol es un poquito de más auto. Me parece que el interior del gol está más piola. Yo cuando fui a correr a los gol sentí que se le podía sacar un poco más de jugo, sentí que andaban un poco más cuando le metían fierros y daban más pelea. Entonces, yo mi decisión es que elegiría un gol si tuviera que elegir entre esos dos autos y más que nada las publicaciones que elegimos, creo que tenés goles más full por la misma plata, entonces me quedo con el gol. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este vivo espectacular que se mandaron ustedes y que yo lo fui armando de mi parte, pero acá los grosos son ustedes. Les quiero agradecer a todos los miembros del canal que hoy por ser miembros se llevaron doble chance los de clase 5 de la mano de Fegregop, a toda la gente que apoya con los superchats. A toda la gente está participando el sorteo el lunes sabremos sabremos quién se lleva las cajas de herramientas que son tres y espero que la hayan pasado lindo no tomen nada personal esto es todo un show y espero que les haya gustado y se picó yo te dije se iba a picar y se picó saludos gigante a mis moderadores y a todos los que están ahí atrás. Pero antes tengo que leer el superchat de tan Rodas. Buena, sale, están poco salado. Parece. Y yo que ando viendo Vectra 2.2 y 2.4 están casi al mismo precio que el Gol... Bueno, esa es otra película. Ponernos a ver los precios o qué te podés comprar por lo que pedían por el Gol Corsa. Es otra historieta. Y hay capaz que elegiré otra cosa. Pero bueno, hoy en el duelo fue así. Muchísimas gracias, amigos, por el superchat. Les mando un abrazo gigante, increíble el vivo, dice Ruso. me alegro que te haya gustado. Y a todos los que están ahí, creo que les gustó. Te mando un abrazo gigante, quédate con los créditos, que al final del vivo te va a tirar todos los que se suscribieron, los miembros, los que hicieron Super Chat y los que apoyan este canal, al menos en este vivo. Un saludo enorme, vamos la mafia todavía, vamos creciendo camino a los 100k y nos estamos viendo la próxima. Chau.